Nuestra institución está ubicada en el municipio de Puerto López Meta. Atiende una población de alrededor de unos 1.300 estudiantes. Este proceso se inició casi como una especie de integración, donde los estudiantes los teníamos acá, teníamos un espacio en la institución donde los concentrábamos y recibían el apoyo. Sin embargo, nos dimos cuenta que era necesario que los niños no estuvieran concentrados en un espacio solamente para ellos, sino que interactuaran en el día a día, en la clase con la docente, como común y corriente con los demás estudiantes que no tienen discapacidad. La ruta de atención diseñada para este aspecto contempla que las familias, en el momento en que vienen a matricular a sus hijos y que están focalizados dentro del programa, esa información se suministra en el CIMAT. Tenemos una persona encargada de subir la información al CIMAT, hacer la caracterización ya de manera virtual. Con esa información es que la Secretaría de Educación nos envía los apoyos profesionales que nosotros requerimos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Nosotros asumimos la discapacidad auditiva como un elemento para trabajar. Iniciamos con las campañas, iniciamos con los votos. Cuando me di cuenta que yo tenía muchos más votos que ellos, me alegré mucho porque era la primera vez que un sordo ganaba pues en un colegio para ser personero, entonces me sentí como más líder, más fuerte, más hábil para hacer las cosas. Antes que el ministerio sacara a la luz el decreto 1421, nosotros hacíamos una especie de flexibilización curricular de acuerdo a las condiciones del estudiante. Ahora lo que tratamos es que se haga un diseño lo más universal posible. En este caso, hemos cambiado el esquema de que es el niño el que se ajusta a la institución y ahora es la institución la que se ajusta a las características particulares de los estudiantes. Y eso nos ha servido como para que los padres de familia tomen un poco más de conciencia. Nuestro sistema institucional de evaluación permite que los chicos caracterizados tengan un tipo de evaluación flexible. Entonces, a ellos se les van trabajando de acuerdo a los avances que tienen, se les va desarrollando guías específicas para que ellos vayan a avanzar. Y esto, a medida que uno se mete, le coge más cariño. Esos chicos le enseñan a uno mucho. Para esta institución, el contar con una ruta de atención, pues es tanto como cuando uno se va a un viaje. Si uno no tiene una ruta trazada, pues uno empieza a coger cualquier camino le favorece. En ese caso, como nosotros ya tenemos algo específico, institucionalizado, un procedimiento específico de qué es lo que debemos hacer y cuáles son los responsables de cada uno de esos pasos, entonces la atención y nuestra propuesta de educación inclusiva en la institución va a tener frutos y cada día sabemos que va a ir mejorando.